Good evening. Good evening. Hello, Jacqueline. Good evening. Hello, Wilson and Iris. Okay, welcome back, Jenny and Marcia. Good evening, teacher. Hello, good evening. Okay, estamos a un minuto. Sí, aquí estamos. Ok, un minuto para que se nos dé las 7 de la noche, justo a tiempo para empezar la clase, ok? Very good job. ¿Cómo están, clase? How is it going? Good. You're good? Fine, fine. You're fine, excellent. And how is the weather? ¿Cómo está el clima ahí por su casa? Raining. It's raining. No, okay. It's raining. Is it hot? Hot or cold? Cold. Cold. Okay. Cold. Cold. It's cold. Here is not raining. But it's about to start raining. Está a punto de empezar a llover. Esperemos a sus compañeros. Okay, I already have 5 students. 5 students, so we can start with the class. But before or while we are waiting for your classmates, let me ask you, what was the topic from yesterday? What were we practicing yesterday? Possessive pronoun. Oh, possessive pronouns and possessive adjective. Adjectives. Very good job. Possessive pronouns and possessive adjectives. That was the topic from yesterday. And we also were introducing the possessive case. Dimos una pequeña introducción del possessive case. But as I mentioned before, we are going to study the possessive case later on. Vamos a estudiar el possessive case un poquito más adelante. Very good job. Okay, it's time to start the class. Thank you. Thank you so much for coming just on time. Don't forget to participate, to ask questions, and to write all the examples that we have in the class. What is the topic for today? Let me show you the topic for class number 11. Class number 11. We are on section number 4. Remember, section number 4, it's about talking about clothes. Ya hablamos de ropa, hablamos de possessive adjectives, possessive pronouns, but in this class, we are going to have vocabulary. Vamos a tener vocabulario para hablar de qué? De weather and seasons. Weather and seasons. I was asking you, how is the weather? Les estaba preguntando al inicio de la clase, how is the weather? ¿Cómo está el clima? El clima. How is the weather? Y algunos me respondían, it is raining, está lloviendo. ¿Por qué? Porque es una acción que está pasando ahorita. It is raining, está lloviendo. Habían otros que me decían, it is cold. Teacher, está haciendo un poquito de frío. It's cold. Son ejemplos, ¿verdad? How is the weather? And we can use those type of answers when we want to talk about the topic. How is the weather? Before we introduce the vocabulary, we are going to go to the platform. There we have a short introduction and we have a conversation that we are going to practice. Vamos a ver la práctica que tenemos. Es una introducción pequeña. Y la conversación. Nos interesa ahorita la conversation. Let's go ahead and take a look at the conversation. Here we go, class. Look.
Hi everyone. In this class you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Okay. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, let me stop here. And I want you to look at the examples that we have here. The examples that we have here en las cajitas de colores. Me están diciendo, it's spring in Brazil. It's summer in Korea. It's fall in the US. It's winter in Russia. What does it mean? ¿Qué significa? Que tengo ejemplos de las estaciones. ¿Y cómo decimos estaciones in English? Seasons. Seasons. Ok, identifiquemos las cuatro seasons. Four seasons. Spring. Spring. Summer. Summer. Fall. Winter. And winter. Very good job. And we also have some comments about the seasons. Tenemos comentarios de cómo es el clima durante las cuatro estaciones. Y para eso utilizamos adjetivos. It's warm. It's very sunny. ¿Cómo está el clima en spring en Brasil? Warm and very sunny. Es muy soleado. Y muy soleado. It's summer in Korea. ¿Cómo estará el clima en Corea durante summer? Lluvioso, raining. Caluroso y húmedo. It's hot and humid. Hot and humid. Wow, imagine. Summer. Pero si summer, ¿qué significa summer? ¿Quién sabe? What is the meaning of verano. Summer? Verano. Es verano. Verano. Ni verano. Siquiera es invierno. Es verano. ¿Y cómo está el clima? It's raining. Lloviendo y muy caliente. Hot. Un calor húmedo. And humid. Imagine. Oh, no. Aparte de que llueve, no refresca el clima, sino que lo contrario. It's hot and humid. Wow. Y aquí tenemos la escala en los grados centígrados. Está alrededor de los 32, dice ahí, 32 grados. Yes, it's very hot and humid. In here, in Brazil, we have the comparison. Está alrededor de los, it says, 25. Or 27 degrees. No está tan caliente. It's fall in the US. Fall es otra de las cuatro estaciones. Fall. And take a look at the weather. During fall in the US, it's cool, cloudy, and windy. Cool, cloudy and windy. And if you can take a look at here, miren el termómetro, la temperatura. It's around 10 degrees, alrededor de 10 grados centígrados. Wow, it's very cool, the climate, the weather. It's winter in Russia. It's snowing and it's very cold. Miren, no estamos diciendo que es helado, sino muy helado. Very cold. Very cold. The same as here. It's very sunny. Muy soleado. No solo soleado, muy soleado. Muy helado. Freezing. Freezing temperatures. Veamos la escala por acá. ¿Cuántos estarán? ¿A cuántos grados? Around
It says like 12. Bajo de menos 7. Minus 12. Menos 7, menos 12 por allá. Minus. So, those are examples. No se preocupen. Vamos a tener un ejemplo claro de esto más adelante. This is just the introduction. Now, let's listen to the conversation. Wilson, tell me. Spring es primavera. Spring, exactly. Okay. Primavera. Very good job. Now, listen to this conversation. But first, yeah, listen, and then we ask some questions about this. Conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Very good. Let's go back to the conversation. Here we go. Very cold. Are you wearing your gloves? Oh, no. Oh, no. What's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? It's snowing and it's very cold. Okay, let me ask you. What's the matter in this conversation? ¿Cuál es el problema? What's the matter, class? Snowing. Ah, look at this one. It's snowing and it's... And it's very cold. It's cold or very cold? Very cold. Very cold. Así se llama la conversación. Miren, it's very cold. So, in your opinion, what season is this? ¿En qué estación estarán ellas teniendo la conversación? Summer, spring, fall, winter? Winter. Winter. Yes, it's winter. ¿Por qué? Porque dice, it's snowing and it's very cold. Muy, muy helado. Very good. Now listen to us. What is next? Are you wearing your gloves? No, they're at home. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Do you remember? ¿Se acuerdan qué significa este verbo? Usando. Wear. Usar. Usar o. Usar o usando. Usando. Vistiendo. Usar. Vistiendo, vistiendo. Pero me lo está diciendo así. Wearing, vistiendo. O sea que el verbo está conjugado con el presente progresivo. ¿Okay? Are you wearing your gloves? ¿Estás usando? ¿Estás vistiendo tus gloves? What is the glove? Guantes. Oh, no. They are at home. They're at home. Están en casa. Well, you're wearing your coat. Well, you're wearing your coat. Bien. Estás vistiendo, estás usando tu coat. Bufanda. What is a coat? What is a coat? Abrigo. Ah, abrigo. Coat is abrigo, no es bufanda. Very good. Coat, abrigo. My coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, listen to the two comments. My coat is not. My coat isn't warm. Pero mi abrigo no es caliente. Caliente. And I'm not wearing boots. What is she wearing? She's not wearing boots. No está vistiendo botas. What is she wearing? ¿Qué está vistiendo? High heels. Yes, high heels or heels. Very good. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. ¿De dónde están saliendo? Ya se fijaron. What is the... What is laundry. This place? Lavandería. Laundromat. Laundry, o también le llamamos laundromat.
mat. Se puede decir así, lavandería. But look, she's wearing a scarf, que creo que no es algo apropiado para el winter. She's wearing heels and a coat. Y ese coat is not warm. Así que estamos en problemas. But take a look at Julie. ¿Qué está vistiendo Julie? Julie is wearing hat. A hat. ¿Y what is this? Car. Car. But gloves. This one. Boots. Boots and. Boots and pants. What is, pants. In this one? Abrigo. ¿Cómo decimos abrigo? Coat. I guess it's coat, porque miren el largo de este abrigo, no puede ser un suéter. El suéter usualmente no llega a la cintura. Pero este es un coat, por lo largo que es. Miren, coat. Okay, let's repeat the conversation. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Tomemos un taxi. Thanks, Julie. Okay, questions in pronunciation. Preguntas en pronunciación. Lo que quiero que se aseguren de pronunciar correctamente son las formas cortas. What's. It's. Hay otra, miren, it's. ¿Qué otra ven? Formas cortas, short form. There. There. Isn't your. Isn't. Isn't. ¿A dónde está isn't? Where is it? Ahí donde dice, but my coat isn't warm. Ah, excellent. Isn't here. Very good job. Let's. ¿Saben cuál es la forma completa de let's? ¿Qué significa let's? Let's go. Vamos. Let us. Es como una invitación. Esa es la forma completa de let's. Let us. Déjanos o vamos, es una invitación. Le estoy pidiendo a alguien que hagamos algo. Let us. And also, también esta es una forma corta, miren. Thanks. ¿Cuál es la forma completa de thanks? Thank you. Muy bien. Así que ya vieron, en inglés siempre hay formas cortas para casi todo. Thanks is the short form, or probably the informal way to say thank you. O es informal, corto e informal. Thank you, thanks. Okay. We are going to practice the conversation in pairs, and then we are going to practice with your classmate, with the whole class. Con la clase completa vamos a practicar después. ¿Preguntas de lo que vamos a hacer ahorita? ¿Questions? No. No, right? Just practice, practicar. No olviden apoyarse entre compañeros, hacer correcciones si es necesario, si yo sé cómo se pronuncia una palabra y mi compañero no, apoyémonos, ¿ok? Don't worry. Para eso están los grupos. Here we go. I'm going to send the picture to WhatsApp. Envío la picture a WhatsApp ahorita. How many classmates do I have? Let me see. 15. ¿Y qué pasó con el resto de la clase? What's going on? There we go. Okay, did you get the picture? ¿Recibieron la picture to WhatsApp?
Yes. Yes, teacher. Okay. Andrea, do you have a question? Yes, coach. Es una pregunta. Fíjese que acerca de la plataforma. Yo ayer estaba haciendo la lección 4. Ajá. No recuerdo cuál número fue, pero lo que me confunde a mí es que cómo saber cuando tiene que ir la abreviatura, como la... Como lo que estamos resaltando. Ajá. Sí, como la manera contractada. Ajá, contractada. Porque ayer hay unas que salen con, por ejemplo, she is, y hay otras que hay que ponerle solo el she is. Yes. Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Porque sí, ahí sí me confundí y me quedé en la cabeza un buen rato porque no ya. Yeah. What exercise is it? ¿Será este? 4.6. No, no, right? ¿O cuál es? No es ese. Es una de completar oraciones. Ok. Tal vez si me dan la sección y el ejercicio específico, reviso y luego como clase completa, vemos de resolver y de ver qué pasa con ese ejercicio, ¿ok? Mientras practicamos. Excelente. Muy, muy buen comentario, Andrea. Vamos a ver. Les dije que pareja, ¿verdad? Estoy haciendo grupos, no sé por qué. Ok, pairs, let's work in pairs. Here we go. Me queda un grupo de 3, pero no importa. Aquí vamos, go class. 5 minutes to practice. Practice the pronunciation. Here we go. There we go, excellent. I'm still missing Diana, Hector, María Elena, José Enrique, Jorge. Ya, ahí vamos, muy bien. María Elena en Jorge, no sé si... Ah, solo me falta María Elena. Ok. Okay. Ria. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where are you wearing your coat? But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Si quieres, lo podemos hacer otra vez. Hoy voy a hacer yo. Sí, sí, está bien. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Ay, espera. Se me perdió el limón. Are you wearing? Okay, Eva. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. But
My coat is wet. Okay. Mm-hmm. Okay, let's take a taxi. Wearing boot. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. O en este caso era thanks, Jorge. Okay. Okay. Creo que ahí terminamos la conversación. Solo eso, ¿eh? ¿Verdad? Sí, si gustan lo podemos repetir, ya que la compañera está ausente. Oh, sí. ¿Quién va? ¿Yo? Ella iba, pero no sé qué se dice. Ah, no, que se equivocó. Ok, que no escucho. Bueno, entonces sigamos. Vaya, en la donde dice Julie, what's the matter? Ahí sería what's the matter. Vale. Dice thanks, Julie. No, en la segunda, donde empieza el diálogo, dice honor. Ah, what's the matter? What's the matter? Ajá. Vaya, entonces, vaya, empiezo. Empiezo yo. Ok. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, listen, I'll take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Bye. Okay, did you have time to practice? Practicamos, Jenny? Yes? No? Okay, vamos a ver, before we continue with the practice, I am going to check the attendance list. Voy a revisar la asistencia. So please, if you hear your name, you're going to say present, please. Ya vamos por el miércoles 21, clase número 11. Wow. This meeting is being recorded. Vamos a ver. Okay, I'm still missing some classmates. Hoy sí hicieron falta bastantes en la clase. No sé qué habrá pasado, solo unos cuantos justificaron su ausencia. Andrea Michelle Espinosa. Andrea Nicole Ramos. Here, coach. Excellent. Brian Ernesto Elías. No, okay. Diana Gabriela Escobar. Here, teacher. Very good. Fátima Elisa Marroquín. Present, teacher. Very good. Glenda Elizabeth León. Gloria Carolina Martínez. Héctor Adalberto Velado. Present, teacher. Great. Iris Yolanda Calderón. Present, teacher. Very good. Jacqueline Rebeca Cermeño. Present. Okay. Jorge Alberto Ramos. Present, teacher. Very good job. José Enrique Orellana. Catherine Roxana Sandoval. Marcia Beatriz Lobos.
Present, teacher. Excellent. María Elena Ibarra. Teacher. Very good. Sí, ¿quién me dijo teacher? Yo, Jenny. Ahí vi que Enrique contestó en el chat que estaba conectado. ¿En cuál chat? José Enrique. Yeah. ¿Será que tiene problemas José Enrique? Ok, gracias, en serio, Jenny, porque acuérdense que cuando les estoy pasando la lista, no los puedo ver, José Enrique. Ok, ahorita ya actualizó. Muy bien. ¿Alguien más? No. Brian. Brian, ya le puse la asistencia. ¿Quién más? Ok, vamos a seguir con Miriam Edith. Sandra Carolina. Present. Excellent. Wilson Javier. Present, teacher. Excellent. And Jenny Carolina. Present, teacher. Great. ¿Alguien que no haya mencionado o que no alcanzó a contestar? Porque tengo 15 estudiantes y me hacen falta 2, 4, 5. Así que hay alguien que no contestó. Ahí está. Glenda, muy bien. Ahorita actualizo su asistencia. Very good job. Okay, class. It's time to practice. I am going to take some students. Voy a tomar algunos. Oh, si tengo volunteers, even better. Mejor si tengo volunteers. I really like volunteers, okay? So get ready, please. Two volunteers, Jacqueline and who wants to practice? Okay. Let me show you the conversation. And let's do something. Vamos a reemplazar nombres. Si se fijan, at the end of the conversation, al final de la conversación, menciona, oh, thanks, Julie. Creo que es el único nombre que se menciona. Thanks, Julie. Así que reemplacemos por el nombre de su compañero o compañera, ¿ok? Para que se vea más personal la conversación, ¿ok? Are you ready? Vamos a ver quién va a ser Pat and who is going to be Julie. Ustedes elijan, ok, don't worry. No sé, ¿quién es la otra persona? Diana. Diana, ah, ok. No sé. Bueno, voy a empezar yo. Ok. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't worn and I'm not wearing both. Okay, let's take a taxi. Thanks, Diana. Very good. Listen, you're boots. Welcome. Boots. You're welcome. Me gusta eso. You're welcome. Boots. Boots. Botas. Boots. Ah, muy bien. Two other volunteers. Vamos, otros dos voluntarios. Sandra y quién más? Y Héctor. Sandra and Héctor. Aquí vamos. Sandra and Héctor. Sandra va a ser Path and Héctor Julie. Aquí vamos. Go, please. Okay. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing gloves. Okay, let's take a taxi. Thank you, Hector. Very good job. Great pronunciation. Damos un aplauso virtual. Excellent. Están haciendo muy bien. Okay, Hector and Diana, excellent job. Otros dos volunteers. Don't be afraid. No tengan miedo de practicar. Iris, ¿quién más?
Lengua iris, iris. There we go. Wilson, gracias. Dios. Iris va a ser Paz and you are going to be Julie. Okay, Wilson? Go, please. Okay. Oh, no. Paz, dime, ¿no? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Wilson. Excellent. Wow, class, están mejorando mucho su pronunciación y la confianza que se tienen. Perfecto, great job. I apologize, me disculpo por si no todos pueden participar, ¿ok? Para eso son los grupos pequeñitos, para que todos participemos en la clase y siempre ando escuchándolos por ahí, ¿ok? Look, tengo esta presentación o esta picture que también se la voy a compartir, don't worry. And it's about the weather. Si se fijan, when we want to talk about the weather, cuando queremos hablar del clima, que vamos a ocupar adjective. ¿Se acuerdan que ya ocupamos, cuándo fue? El miércoles anterior, adjective. ¿Pero para qué ocupamos adjectives? ¿Para describir a quiénes? Personalidades y apariencias. Miren, también ocupamos adjectives when we want to talk about the weather, cuando queremos hablar de el clima, weather. No estamos hablando de las estaciones, estamos hablando del clima. Y aquí tenemos la primera explicación. We usually use it is when we want to talk about the weather. Iniciamos nuestra respuesta con it is o con la forma corta, que es lo más común. It's sunny, podemos decir. How's the weather? How? Teacher, it's rainy. Y así muchos ejemplos. Así que cuando hablamos del weather, aquí está la fórmula. It is plus the adjective. Aquí tiene el título, miren. It is, y luego le sigue el adjetivo para describir cómo está, en este caso, el clima. Here we go. Let's practice. How is the weather? It is sunny. Oh, it is cloudy. It is windy. It is foggy. Vamos a definir cada uno de esos. Tal vez los conozcan, pero si no, aquí vamos. Sunny. ¿Qué significa sunny, class? What is sunny? Soleado. Soleado. Cloudy. Cloudy. Windy. Ventoso. Ajá, hay mucho viento. Windy. Miren aquí esta imagen. Windy. Se tiene que incluso agarrar del poste porque está windy. Con mucho viento. Foggy. Foggy. Neblina. Ajá. Neblina. Usually in the morning, en las mañanas, podemos decir que it is foggy. Cool and cold. Son totalmente diferentes. Cool. We can say en El Salvador tenemos nuestro clima que es cool. Creo que son pocos los lugares en que podemos decir que en El Salvador es cold. Cold es un sinónimo de casi congelándonos o los 0 grados, menos 5 grados y todo eso, ¿verdad? ¿Qué lugar podríamos decir que el clima es cold en El Salvador? El Pital. Tal vez, probably, el Pital. Algunas veces Montecristo, pero en su mayoría nuestro clima es cool, a cool weather, que es como
cálido, ni es caliente, ni es demasiado helado, sino tipo templado, no. Algo así, sí, no es ni tan helado para llegar a un punto de congelamiento. Por eso es cool. Este es otro sinónimo, icy, aquí sí, cuando en los Estados Unidos o países que tenemos nieve, podemos decir it's icy, como congelante. Ese sí lo tenemos en El Salvador, rainy. Ahorita en nuestra época de lluvia podemos decir, oh teacher, how is the weather? Oh, today it's going to be rainy. Ahora va a ser un día lluvioso. Lluvioso. Snowy? What is the meaning of snowy? Como nieve. Está nevando. Nevando. Thunder. Thundery. Thunder. Tronando. Ajá, que hay muchos. Truenos. Ah, oh, este sí lo conocemos. Hot. Caliente. 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 Que no es lo mismo de warm. ¿Qué sería warm? Un poco tibio. ¿Qué lugares consideran hot en El Salvador? San Miguel. Y cerca de San Miguel hay un lugar que es very hot. Santa Rosa de Lima. Oh, yeah, right. Esos lugares, Santa Rosa de Lima, San Miguel. Hot places. Pero tal vez en la mayoría de lugares en El Salvador. Cálido. El clima es cálido, warm. Freezing, congelante. Ok, esos son adjetivos, pero también podemos expresar cuando está pasando en el momento, cuando está lloviendo en el momento, ok. This weather is happening now, está pasando justo ahorita. Por ejemplo, si en su casa ahorita está lloviendo, diríamos, it is raining, porque está pasando la acción. It is snowing, or it is hailing. ¿Ya vieron qué es hailing? Hail, hailing. ¿Qué será? Granizar. Hailing. Raining, snowing, hailing. O si está haciendo mucho viento en el momento, it is windy. Aunque no lleve el ing en el verbo, se toma como una acción que está pasando ahorita. ¿Ok? Dos formas de expresar el weather. Usando adjectives o convirtiendo ese adjetivo en verbo más ing. ¿Ok? Porque rain ya es un verbo. Verbo llover. No, es un verbo. Verbo nevar. Hail, ya es un verbo. De granizar. Así que ahí está. ¿Cómo expresamos el weather? Les pregunto, class. How is the weather? Y ocupen una respuesta. ¿Cómo es el clima ahorita? How is the weather? It's raining. En Chalate está warm. It's warm, okay. Cool. It's cold. It's cold. Cold, it's cold. Or cool? Cold. Cool. Cool. Yeah, I guess it's cool. Cold, ¿será se están congelando? No creo. It's cool, probably. Cool. It's cold. How's the weather, Wilson? How's the weather there? Cold. It's cold. How's the weather, Iris? It is cloudy. It's cloudy. Está nublado. Marcia, how is the weather? In Santa Tecla, it's cold. Oh, not really? Cold. Not in cool. Santa Tecla. Oh, really? Yes, right? Es verdad, en Santa Tecla sí hace mucho frío, ¿verdad? Yo vivo en la parte norte, en la parte de arriba. Yes, I have been there. Estaba ahí y sí hace frío, you know? Oh, sometimes. Sandra, how is the weather? Ah, tell me. Excuse me, sunny es caluroso, ¿verdad, teacher? Sunny, no, sunny es... Soleado. Soleado. Ah, ok. Caluroso sería hot. Hot, ah, hot. Mm-hmm. There we go. Hector, how is the weather?
Aprovechemos con Héctor. In Santa Ana, it is hot. It is hot, really. Okay. Yes. Here in San Salvador, ahorita yo siento un poquito, a little bit cool, un poco helado. I'm even wearing a jacket because it's cool. Climate is cool. Okay, seasons. Cuando hablamos de seasons, we have four different seasons. Cuatro estaciones, but in El Salvador, vivimos dos bien marcadas, dos estaciones bien marcadas. Which are they? ¿Cuáles son estas? Invierno y verano. Invierno y verano. Okay, winter and summer. Summer. How about now? What is the season right now in El Salvador? Winter. It's winter. Very good. It's winter. ¿Y en qué mes o qué fecha se acaba winter? Bueno, que ya no distinguimos, ¿verdad? February. No se sabe. Ya no se sabe. Ahí en diciembre. Se llueve en diciembre. April, May. I don't know. April, May, probably. But yes, right now, during September, we can say that it's winter. In English, we are going to have these four seasons. Y quiero que vean algo. Tenemos el inglés americano y el inglés británico. Ahí sí hacen una distinción en cómo llamarle a la estación. Fall, autumn. Fall or autumn. Cuando caen las hojas. Autumn. Fall and autumn. Hmm? So es el otoño. El otoño. Entonces, en el inglés americano, ¿cómo le llamamos? Fall. 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 Y inglés británico le llaman autumn. Autumn. Esa es la diferencia. Autumn and fall. Pero igual, si ustedes dicen autumn, se entiende. Se entiende todavía qué es esa estación que es igual a fall. Very good. Aquí está la explicación. Look, fall is used in American English. Autumn is used in British English. Now, pronunciation. Look, the letter N at the end of autumn is not pronounced. Solo suena la M al final. Autumn. Autumn. No suena la N. And spelling. Cuando tengamos que escribir, miren, the names of seasons do not start with a capital letter in English unless it appears as the first word of a sentence. En inglés hay muchas palabras que se escriben con mayúscula, no importa si está en medio de la oración. Un ejemplo de eso son los días de la semana. Por ejemplo, ahora es Wednesday. Y no importa si la palabra Wednesday va en medio de mi oración, siempre va a ir con mayúscula al inicio de la palabra. Pero cuando me refiero a las estaciones, no podemos decir esto, it is winter. No, porque no se necesita poner mayúscula. Si no, lo correcto es it is winter. Okay. That's it. Es como una aclaración porque hay muchas cosas en inglés que sí se necesita poner la mayúscula inicial. No solo los nombres propios, sino los días de la semana, los meses del año, nombres de países, nombres propios, por ejemplo, inglés. Miren, siempre va con mayúscula inicial. English. Este es otro ejemplo. English. Siempre va con mayúscula inicial. Questions about this. Preguntas sobre estas estaciones. Questions? Or is the information clear? ¿Está clara la información? I guess, right? Yeah. Okay. Look, I have here
some exercises. When we want to talk about a season, cuando queremos hablar de una season, no del clima, sino de una estación, que son estas cuatro, I am going to use the preposition in. Voy a utilizar la preposición in para referirme a las estaciones. Por ejemplo, people go to the beach in summer. No podemos decir on summer u otra preposición. Jacqueline, lea el siguiente ejemplo, please. Can you read the next example? This one. Okay. It rains a lot in winter. It rains a lot in winter. Jorge Alberto, continue, please. There are many flowers in spring. Very good job. Andrea Nicole, can you continue? 11 fall from the trees in autumn. Autumn, very good. Leaves. Sure. Tell me. Leaves. Mm-hmm. Excuse me, mire, ¿será que me puedo retirar unos 10 minutos antes, teacher? That's okay, don't worry. Si necesita y es emergencia, go ahead. Okay, muchas gracias. Okay, you're welcome. Leaves, las hojas, leaves significa hojas, caen de los árboles cuando in autumn. Okay, now, esta es la práctica que vamos a hacer ahorita. Con sus compañeros van a preguntarse y van a responder esto. ¿Cuáles son mis preguntas, Jenny y Carolina? Léame las tres preguntas, por favor. Please. What season is it now? Great. What is your favorite season? Why? Mm-hmm. My favorite season is because. Muy bien. Well, actually, la tres no es una pregunta, pero sí es una forma de expresar. What season is it now? Y aquí ustedes van a decir qué season estamos here. What season is it now? What is your favorite season? ¿Cuál es tu estación favorita? No importa que no la tengamos en El Salvador. Tal vez ya la experimentaron si han viajado a otros países. It's winter. Why? Because the weather is cool. Porque el clima es helado. ¿Y cómo expresamos cuál es mi estación favorita del año? Algo así. My favorite season is winter. Because. Y justifico por qué. Ok, let's go to practice. Ahorita les comparto todo lo que hemos visto. Pero primero voy a compartir esta diapositiva. Ok. Questions. Vamos a practicar en parejas, en pairs. Here we go, class. Vámonos a los mismos grupos mientras yo les envío a WhatsApp lo que vamos a hacer. Go, please. From 2 to 3 minutes to practice. Vamos a practicar. Here we go. Okay, I'm just missing Iris, Catherine. ¿Se pudieron unir, chicas, al grupo? ¿Le salió la invitación, Iris? No, teacher. No. Ok, váyase a la sala 8. Aquí está. Y no le funciona el micrófono a Catherine. Ok, Catherine, no se preocupe. Aquí puede quedarse, don't worry. ¿Ya le salió, Iris? No, vamos entonces a probar en otra sala. Iris. Ahora sí, Iris.
Hi, José Enrique. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. No sé por qué no entró Brian. Había asignado a Brian a esta sala. Ok, practiquemos. Voy unos segundos atrás, como expliqué ahí por mi inter. Don't worry. What season is it now? What season is it now, José Enrique? What season is it now? Mm-hmm. In a year. It's a spring. It's spring. ¿Será que es spring? Ahorita, ¿qué estación estamos? Is it a spring? Estamos en gaming o no, no. Vamos a ver. Ajá. En El Salvador tenemos dos estaciones bien marcadas. ¿Y cuáles son estas? Winter y summer. Winter y summer. Entonces, ¿en cuál de esas dos estamos ahorita? En winter. Winter. Muy bien, estamos en winter. Ok, yeah. Respondamos de acuerdo al ejemplo. What season is it now? It is winter. Very good. Sigamos. What is your favorite season? My favorite season is summer. Why? Dice mi estación favorita, ¿verdad? Ajá, y yo pregunto por qué. Entonces, para decir por qué, decimos because. Because. Y, no sé cómo explicarlo. Es muy largo. Demos alguna razón. ¿Por qué me gusta esa estación? El verano. Why? Una fácil, le vamos a por no okay. Andar con sombrilla. Ok. Because I don't need, porque no necesito an umbrella. Ok, me gusta esa razón. I don't need an umbrella. Okay. Great job. Ok, pregunta José Enrique cualquier cosa. Hay que preguntar en la clase, ok. Don't worry. Ok. Very good. Bye. Volvamos a la sala principal. Let's go back. Okay. Okay. Did you practice? Yes. Yes, right? Solo eran dos preguntitas. Okay, los que no han participado van a participar ahorita. Veamos. Esperemos a sus compañeros. Catherine me dice que no le funciona el micrófono. Don't worry. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes, Catherine. Yes, Jacqueline. What is your question? Es que ahora estaba haciendo la sección 5 y en la penúltima actividad. La 5.3 se fue. Ajá, en la 8 se escucha el sonido que está como que comprando. Entonces uno coloca cheese shopping, pero lo pone como mala. De ahí no, no está shopping. Ya me acordé de ese ejercicio. No es shopping, ya le doy la respuesta. Ah, vaya, si gracias. Quieren... Vamos a resolver eso ahorita y dejamos esta práctica de preguntar sobre el clima para mañana como primera actividad, para que nos alcance el tiempo. 5, es verdad, en la 5 hay un ejercicio de listening, pero saben que no, no está comprando, se parece. Pero es algo que... Va. Yo pensé que estaba como pagando, incluso probé eso y no me salió. No. Ajá. Yo creo que se están refiriendo a typing. 5 puntillos. Bien recuerdo este ejercicio por alumnos. No, 5.13.
5:13. Quiero ver si es el mismo. Sí, es verdad, este es. What is Mary doing? Miren, she's typing. Máquina de escribir, typing. Esa es la respuesta. Typing, yes. Sí, eso sí no se me ocurre. Y, o sea, y eso honestamente yo ni lo había asimilado. Es que fíjense que son cosas que ya no hacemos, aunque ahorita que tenemos teclados de computadora y laptop, se le llama igual a esa acción. Typing, pero ese sonido corresponde a una máquina de escribir. Typing. Yo pensé que cabal era la máquina esa, saca el vuelto. La que saca la caja registradora, no. Ajá, typing, ahí. Yes. That's it. Teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Dígame, Javier. Y el sistema puede tener fallos también. Porque salen unos comentarios de unos compañeros de que escriben tal cual va la respuesta y sale mal, y a mí me ha pasado también. Fíjense que quizás no, lo que les digo es el apóstrofe, tal vez ahí, pero que yo haya tenido reportes incluso en cursos anteriores de fallas, no, casi solo el apóstrofe es lo que falla. Pero si hay algún ejercicio en específico, Javier, me dice y tratamos de resolverlo. Don't worry. El 5.7, creo que. Veamos. Aquí está. ¿En cuál? No, pues no. 5. Vamos a ver. Este es el anterior. ¿Dónde está una imagen? Esta debe ser. ¿Esa? No. Es más adelante. Probably this one. No, esta debe ser. Ese. Conteste las preguntas sobre las imágenes. Veamos. Who is sleeping now? Victoria is sleeping now. Y dice, what is Marcos wearing? ¿Qué está vistiendo? La tercera tuve yo, en su y Tom. En la número 3. Sí, ahí. Who's having breakfast now? Veamos la 3. Breakfast. Sue and Tom no le acepta como correcta. No lo acepta. Es que creo que tienes que poner el nombre de ellos dos y el complemento que están tomando. También tiene que poner el Sue and Tom are having breakfast. También lo puse y no me lo tomó. Bueno, voy a hacer algo que no debería hacer. No, voy a hacer que me regañen. Voy a ver la respuesta ahorita. Ahorita les digo, dice, Sue and Tom are having breakfast. Sue and Tom are having. Ajá. Having. No sería eating. Porque el verbo have se puede tomar como el verbo eat. Entonces, como mi pregunta dice, who is having, quién está teniendo, que es un sinónimo de comiendo. Entonces decimos, Sue and Tom are having breakfast. Ok. Gracias, yo ese lo contesté como prácticamente usando el verbo que está en la pregunta, así para asimilarlo mejor. Mean breakfast. Vamos a ver si me lo toma bien. Y si no me pide puntuación. Ay, pero no me deja contestar solo una. Pero sí, así la toma como bien. Are having breakfast. That's it. Ok, any other questions? ¿Más preguntas? No duden en hacerlas en la clase o en el chat. Y repasar. Mañana vamos a terminar con este tema, ok. The weather and seasons. Igual. Les voy a compartir hasta el final de la clase, de mi otra clase, todo el material que tengo para que lo vayan recopilando, ¿ok? Thank you, class. Gracias por el esfuerzo, por venir, por participar. Nos vemos cuando. See you. Tomorrow. Have tomorrow. A good night. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Good night to you. Bye-bye. Good night. Good night to you.